El encorvamiento con giro es un ejercicio frecuentemente utilizado para fortalecer la musculatura de los músculos oblicuos. Este ejercicio implica un movimiento de encorvamiento y por tanto de flexión intervertebral torácica, acompañado de un movimiento de ligera rotación vertebral al final de la fase concéntrica. Este ejercicio suele usarse como elemento para el fortalecimiento de los músculos oblicuos. No obstante, los estudios electromiográficos han mostrado que la activación de esta musculatura es solo ligeramente mayor a la que acontece en el encorvamiento normal. Para el fortalecimiento de los músculos oblicuos hay ejercicios más efectivos que el encorvamiento con giro, como el puente lateral isométrico, que debería ser prescrito con mayor frecuencia que este ejercicio.